Salina, mis perros guapos. La cena está servida, señor. Subdelegado, buenas noches. Son buenas noticias. Calomarde me hace el honor de felicitarme por el éxito de la represión en Granada. Ha mencionado mi nombre ante su majestad el rey. Venga conmigo, ¿le gusta el baile? Esta noche estamos de enhorabuena. Estos masones y librepensadores no han entendido que el absolutismo es la única solución que tiene esta tierra. ¡Lola! ¿Qué noticias tiene de Mariana Pineda? Un hombre sigue todos sus pasos. Diga a esa gente que mañana le acompañaré en persona. Thank you.
Háblame de ti, Mariana. ¿Quieres tener una conversación seria? ¿Qué quieres saber? Todo. Porque tú eres la única persona que me importa en el mundo. Te lo han contado ya, ¿verdad? Sí. No tengo derecho a preguntarte. No es que tenga prejuicios porque hayas tenido una hija, siendo ya viuda. Claro que tienes prejuicios. Pero concédeme el derecho a mí de no decirte el nombre del padre de mi tercera hija. El padre de Luisa fue Casimiro Brodet. No. Él no fue el padre de Luisa. ¿Entonces? Los políticos del rey quisieron que el capitán Brodet renunciara a sus ideas liberales antes de casarse conmigo. Y fui yo quien se negó a casarse con el hombre a quien quería antes de que él renunciara a sus ideas. Preferí ser su amante y no su esposa. En la primavera del 28 regresé a Granada. Desde entonces hasta hoy ha habido otros hombres. Eso te dirán de mí, sobre todo las mujeres. Calla. Así soy. Así ha sido mi vida. Y así debes admitirlo. Perdóname, Mariana. Perdóname. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Esa es la puerta por donde entra doña Mariana y después desaparece. Si ha entrado por ahí, también ha de salir por ahí. Tendremos que dejar de vernos por un tiempo. Vuelva a estar vigilada. Pero la trampa es divertida. Aquí no nos encontrarán. Sería cómico que los informes de Pedrosa figurase esto. Mariana Pineda se desliza por un pasadizo secreto hacia su amante. Ya sale uno de los tórtolos. Esperemos que salga el otro. Amiga Mariana, toma, puedes quedarte con estas barbas indefinidamente. La censura nos ha prohibido todo el repertorio que íbamos a representar en Granada. Entre ellas la flauta mágica, ya sabes, por eso de que es masónica. Gracias.
duerme tu hermano, José María. ¿Qué es lo que no te deja dormir, Úrsula? Sueño cosas horribles. ¿Pero qué clase de cosas? Cada vez que me duermo sueño que hay una guerra. Aparte ese sueño de la cabeza. Mamá y sus amigos intentarán evitar la guerra por muchos años. Y ahora dormir. Toma un poco de leche. Y ahora dormir tranquila. Mamá, cántame. Pero te duermes, ¿eh? Sí. Siéntese. ¿Qué es esto que trae? Dos mantas, librillos de papel de fumar y 3 onzas de tabaco picado. Mantas de color de hábito de capuchino. Papel, 3 onzas de tabaco. Papel, una hogaza. Señora, ¿le importa que eche un pitillo? Me he quedado sin tabaco de humo. Abre, tiene permiso de visita. Yo no soy un liberal, ni masón. Mi mujer ha muerto. Déjenme salir. Quiero denunciar a una sociedad secreta que conozco. Déjenme salir. Mi mujer ha muerto. Déjenme salir. Déjenme. Me preocupa la enfermedad de Sotomayor. Tiene todo lo necesario para ponerse bien. Creo que pasado mañana estará fuera de peligro. Gracias por el tabaco. Durante unos días no podrás venir a verme. Hay otro nuevo condenado en capilla. Se acabó el tiempo. Mi bendición te acompañe. Salga, padre. Dos al agua ahora mismo, al baño. Úrsula, te coges todas las cosas, te pones mi bata, mis zapatos. No es que tienes cosas tan bonitas. José María, venga, al agua. Mamá, está muy guapa. ¿Soy guapa? Ay, mi hombrecito. Úrsula, ven.
Tú también. Mamá, ¿me vas a dejar ponerme los tacones mañana? Los zapatos de tacones no, que me los tuerce. Además, niña, no tengas prisa en crecer. Ya serás mayor, venga. Fiesta el agua. Mamá, ¿por qué no metes los pies en el agua como el otro día? Ahora mismo. Uno. Señora, tienen una visita. María, quédate con ellos. A ver, a mis angelitos les voy a contar el cuento de la fuente. Estaba bañando a los niños. Me voy de Granada. Tengo informes de que pueden detenerme. Pedrosa me tiene cercado. Aquí no hay nada que hacer. Tengo que exiliarme. Tarde o temprano caeremos todos. Nos atraparán como a conejos. No puedo esperar más. No puedo aguantar más ser perseguido, espiado, que intercepten mi correo. ¿Lo entiendes? Mariana, yo... Ven conmigo. He conseguido incluir en el pasaporte a una mujer y a dos niños. Si te ocurre algo, ¿qué va a ser de tus hijos? No lo entiendes. Te están utilizando. Mariana. Nadie te obliga a que seas una heroína. Me quedo. No habrá revolución, Mariana. Voy a buscar a mamá. ¡Hola, tío Alba! Mamá, vuelve a bañarnos. Sus pasaportes de tránsito. Tenga. ¿Su salvoconducto, señora? Aquí tiene, señor. Aquí pone que viaja una mujer y dos niños. Se quedaron en Granada. Todo en regla. Puede continuar. Pineda. ¿Qué desea usted? Policía política.
Úrsula, ve para dentro, ve. Debe acompañarme a la chancillería. ¿No puedo llevar a los niños al colegio? Que lo haga esa mujer. Mamá, ¿qué hacen aquí otra vez estos hombres? Va, rutina, señora. Nada, Úrsula, nada. Mamá, mamá. Haga el favor, señora. Mamá, vuelve pronto. Nosotros. Ni ellos mismos lo saben. A mí me están preguntando desde ayer. Aquí nos tienen a todos juntos, ladrones y personas decentes. ¿Usted qué es? Yo soy ladrón. Bueno, por lo menos usted lo sabe. ¿Y usted no será también ladrón? No, yo estoy aquí por imbécil. Thank you.
Póngase en pie. Por favor, señora, ¿quiere ponerse en pie? ¿Y ocupar el centro de la pared del fondo? Miren bien a esa mujer. ¿Alguno de ustedes la ha visto salir de la finca 30 de la calle del Darro en la madrugada del último día 15? Salgan todos. Vengan conmigo. Disculpe, es un error lamentable, una falsa información. Mil perdones. Tenemos la obligación de las identificaciones. Un error de 10 horas. No se pudo hacer antes la identificación. Pero esas personas no han hablado. Me han sido comunicadas las pruebas de su inocencia. Ya no hacía falta. Muchas gracias. Ahora soy yo quien la busca. Cada noche salgo en silencio y recorro un largo camino hasta los prados para verla dormir. A veces callo largo tiempo, dichoso con solo verla, y acerco mis labios a los suyos para besarle el aliento. Luego, me tiendo inesperadamente sobre ella. Se despierta entre mis brazos y, como lucho, no logra levantarse. Renuncia al fin, ríe y me abraza estrechamente. Jugamos así bajo la noche. Raya el alba. Ya estás aquí, luz infame. ¿En qué antro perpetuamente nocturno? ¿Sobre qué pradera subterránea podríamos amarnos tanto tiempo que olvidáramos quiénes somos? Buenos días, señor subdelegado. Gracias. ¿Va a confesarse? ¿Confesarme? No, no es necesario. Pero... Ya lo sé, padre. Hoy no lo necesito. La eficacia de la confesión puede ser un bálsamo en ciertos estados. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Estas ejecuciones son contraproducentes. La confesión nos libera de la soledad. Además, en ciertos estados de ánimo. Sí, padre. Pero tengo problemas materiales. Sabemos por un confidente que en Granada se está preparando un nuevo pronunciamiento político. Esto implica más detenciones, más interrogatorios y más ejecuciones. Es su deber. Usted mismo lo ha dicho. No se pueden tolerar los desmanes de liberales y masones. He recibido otro anónimo amenazándome de muerte. Los granadinos están excitados por culpa de los constitucionalistas. Les han llenado la cabeza de falsas promesas imposibles de realizar. No se deje intimidar. Esa gente solo pretende apoderarse de nuestros bienes de la Iglesia, que al fin y al cabo son el patrimonio de los pobres. Ellos no pueden ocupar nunca nuestro sitio. Le recuerdo que lleva ya 2 semanas sin el beneficio del Sagrado Sacramento de la Confesión. Sí, sí, padre, tiene usted razón. Pero hoy no puede ser, quizá mañana. Eso es, mañana. Su visita me ha dado mucha serenidad. Buenos días, padre. Jaulero,
Abra mi celda. Cuando ponen un condenado en capilla, he observado que hay gran afluencia de sacerdotes y frailes. En los patios y pasillos se turnan para acompañar al reo en las últimas horas. A ninguno se le pide ni permiso oficial ni documento que acredite su identidad. También acuden numerosos funcionarios y testigos. A los frailes y sacerdotes no les son determinadas las horas de entrada y salida. Tanto los unos como los otros pueden entrar y salir libremente. ¡Agentes! ¡Agentes de la Chancillería! Diles que comuniquen al señor subdelegado que acepto gustosa la invitación para cenar esta noche en su casa. Pueden llevar ustedes el recado que la señora acepta encantada. Gracias. María, por favor, lleva eso a la cocina. Sí, señora. La única salida posible es por el corredor. Tendrá que alcanzar las 5 puertas. ¡Qué barbaridad! Fernando es un poste cuando quiere. Lo hará bien. Va a subir en ello. Veremos. No es lo mismo salir de la cárcel baja que escaparse de la chancillería vestido de capuchino. ¿Tienes ya el pasaporte? Esta noche, después de cenar en casa de Pedrosa, veré al impresor. Pero es que vas a ir a cenar a casa de ese miserable. Si voy es porque conviene para nuestros planes. Te aseguro que muchas otras veces me he negado. Yo ni aún así iría. Por favor, Matías. Mariana sabe lo que hace. Sin verla, doña Mariana, ¿recibió mis disculpas? Sí, y aquí estoy. Celebro esta invitación. Me decía el padre cuando entraba que lo liberal y lo cristiano podrían venir del mismo sitio. Estoy de acuerdo. Lo que ya no sé es si van al mismo lugar. Señor, la mesa está servida. Bien, muchas gracias. Pueden ir pasando si tienen la bondad. Creo que será de su agrado, señor. Sí, sírvalo. Por favor, padre, no mezcle las cosas. Yo tengo el deber de cumplir con la ley. Y permítame decirle que en nombre de Dios, la iglesia ha sido en ocasiones implacable. La iglesia de los hombres puede equivocarse. Pero añada que nada ha sido tan feroz como la persecución contra los cristianos. Todo eso pertenece al pasado. La monarquía y la iglesia tienen ahora un enemigo común. Masones y liberales. Por favor, señor subdelegado, ¿no le parece una apreciación peligrosa? No. No me lo parece. El señor subdelegado nunca se atreverá a decirle que toda Granada dice que es usted liberal. Y si lo dice toda Granada, ¿por qué no va a creérselo el señor subdelegado? Porque yo no fabrico mis informaciones con rumores, sino con testimonios. Y con sospechas.
La sospecha es siempre la antesala de la información. He estado en esa antesala 10 horas. Pero ya le pedí mis disculpas. No supe nada hasta última hora. Pero yo tengo una curiosidad, señora Mariana Pineda. ¿Qué es lo liberal? No estoy muy versada. Dicen que es el amor a la libertad. ¿Libertad? ¿Para qué? Dicen que para que uno piense como quiera, para que el pueblo tome parte en el gobierno, para abrir las puertas al pensamiento, a la ciencia... ¡Así pinta la revolución! ¿Así? No lo sabía. Todos los que decían eso de la revolución pasaron en Francia por la guillotina de la revolución. ¿Y Jesús, que defendió el amor entre los hombres, murió en el patíbulo de la cruz? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Me refería solamente a que la guillotina o el patíbulo no son siempre expresión de la justicia. Oiga, Mariana, ha dicho usted una cosa hermosa. Y podrían aprovecharse de eso los liberales. Por favor, no me comprometa. Un liberal es como un diablo para el señor subdelegado. Y yo no aspiro a que tenga ese concepto de mí el señor Pedrosa. No lo tengo. Gracias a Dios. Lo que me obligó a decirle que esta reunión no era una encerrona. No lo figuraba. Tengo un gran concepto de usted, Mariana. Y si la viera alguna vez en un trance apurado, le ofrecería mi brazo. Ya lo han oído. Con reservas. A ver, a ver. Exactamente hasta ese límite donde empieza la ley. Esto viene a decir que dispongo de poco espacio para recibir el brazo del señor subdelegado. Vuelvo a pedirle disculpas por la lamentable equivocación de mis agentes. Ya lo he olvidado. Gracias. Usted siempre olvida con facilidad. ¿Puede volver mañana? Estaríamos solos. ¿Mañana? Imposible. Pero le veré en el teatro, ¿no? Ah, sí, claro, en el teatro se me olvidaba. Pues hasta mañana entonces y muchas gracias. Este pasaporte perteneció a un hombre que fusilaron hace 3 días. Tienes que hacer un buen trabajo. No hay problema. Tiene fácil falsificación. ¿Eso es todo? No, no. Ahí estos documentos. Estos me llevarán más tiempo. ¿Para cuándo los necesita? Cuanto antes. Es para la fuga de Sotomayor. ¿Qué me tienes que decir? No le entiendo. Hombre, ¿no eres un revolucionario? Yo no soy ningún revolucionario.
Y además, enlace con los exiliados liberales en Gibraltar. ¿Cuántos años tienes? 23. Eres demasiado jovencito para hacerme perder el tiempo. Ahora mismo me vas a decir quién os da ese dinero para toda esa propaganda que tiráis ensuciando la ciudad. La ciudad ya está muy sucia y yo no tiro ninguna propaganda. ¡Esto es una vergüenza y una cobardía! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No tienes pruebas! ¡Hasta que habléis! ¡De aquí no vais a salir vivos! Yo no sé nada, señor. Yo no sé nada. Yo le diré todo lo que ustedes quieran. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Llévense a esos dos. Vamos a ver. Cuéntamelo todo. El pobre reo. Qué diferencia de ayer a hoy. Mostraba tal entereza y hoy está tan abatido. Le he consolado lo posible. Abra usted la puerta. He de regresar luego para seguir ayudando al pobre desgraciado el resto de la noche. Abra usted la puerta. Thank you.
noches, señora. Tiene visita. Capitán Sotomayor, este es el líquido que sirve para pegarse las patillas. Lléveselo. Gracias. Vamos, deprisa. Aquí no está seguro. La noche la pasará en casa de un amigo. Estaremos en contacto por los enlaces. Del capitán Álvarez de Sotomayor. No. ¿Sabe usted lo que significa no colaborar? No lo había pensado. Bien. Usted lo quiere. ¡Llévenselo! Antes, vamos, dígame lo que ha ocurrido. Ha sido algo insólito. ¿Nombres? Solamente uno, Fernando Álvarez de Sotomayor. Se ha dictado sentencia contra ese Sotomayor por causa de infidencia, conspiración y asesinato. Necesito el informe detallado de su fuga. Oficial, pase orden de registro en todas las casas que tengan relación con algún sospechoso y el fugado. Venga conmigo, comenzaremos los interrogatorios en la cárcel. Presione a los confidentes. Ese fugado continúa en Granada. Quiero un informe exacto y detallado de todos los movimientos de Mariana Pineda en estos días. Señor, lo está redactando la gente. Bien, dígale que venga. He de hacerle unas preguntas. ¿Estas son las personas interrogadas hasta ahora? Sí, señor. Te llama el subdelegado. ¿A qué hora dejó usted de vigilar a Mariana de Pineda? Cuando ella entró al teatro. Estaba usted allí. ¿Quiere decir que no esperó su salida? No. Cambie de oficio. Enhorabuena. Gracias. Capitán, este es un lugar seguro para pasar la noche. Sabe más de lo que dice. Los revolucionarios intentarán sacar partido de esta estúpida fuga. ¿Saben cómo hacerlo? Necesito un informe exacto y detallado. Aquí tiene, señor, el del alcaide de la cárcel de Corte. Será suspendido de sus funciones durante 6 meses. Tiempo necesario que durarán las investigaciones de su posible complicidad. Estoy rodeado de traidores. Informe del sotalcaide que le abrió la puerta y otros testigos. Que ese sujeto no se le pierda de vista ni un solo momento, ni de día ni de noche. Investigue su marcha económica. Sí, señor. Hay que encontrar a los que introdujeron el disfraz de fraile capuchino en la cárcel. Eso es. De momento comunicaré al ministro que los culpables están entre rejas. Pero, señor, si aún no tenemos nada. ¡Resultados rápidos! Necesito la cabeza de ese capitán liberal. Va en ello mi reputación. El ministro confía en mí. Y no puedo defraudarle hasta que no se haga efectivo mi nuevo cargo político. ¿Continuaba en la ópera? No, señor, con sus amigos habituales. En estos momentos se encuentran todos reunidos en casa de la señora. Oficial, saque de la cama al juez. Voy a efectuar un registro.
vamos a casa de doña Mariana de Pineda. Quiero averiguar si esa canalla liberal celebra el triunfo riéndose en nuestras narices. Sí. Creo que se han divertido, María. Además, han venido los mejores amigos. Todos los de la causa confían en mí. Claro, señora, como tenía que ser. María, ¿quién es? Buenas noches. Buenas noches, señora. Perdone lo intempestivo de la visita. Adelante, señor juez. Buenas noches, doña Mariana. Buenas noches. La orden de registro. Señora, solo la molestaremos unos minutos. Pueden empezar el registro. Que empiece el registro. Ustedes dos, vengan conmigo. ¿Se encuentra usted sola en casa? Sí. ¿Su madre adoptiva? En su habitación. ¿Su criado Burel duerme también en la casa? Sí. ¿Sabe usted que se ha fugado el capitán Fernando Álvarez de Sotomayor? No. No finja. El juego se ha acabado. Señor juez, ¿chocolate? ¿Nada del fugado? Sí, gracias. Ejemplares de periódicos de Amigo del Pueblo editados en Londres. Vemos esto. Rousseau. Tome usted nota. Rousseau. ¿Chocolate? No, muchas gracias. Señores. Traiga. No, gracias. Voltaire. Doña Mariana, preferiría que no hable con nadie de este registro. Referente a los libros, folletos y periódicos decomisados, se los devolveremos. ¿Quiere firmar aquí, por favor? No tiene por qué preocuparse, señora. Es simple rutina. Señor oficial, no hay rastro del fugado. Como medida de seguridad, permanecerán en su casa varios agentes. Buenos días, Mariana. Buenos días, señora. Doña Mariana. Buenos días. Buenos días. Vamos, recojan todo esto. Señora, qué chasco. ¿Esos venían buscando al capitán Sotomayor?
Marianita sentada en su cuarto no paraba de considerar si Pedrosa me viera bordando la bandera de la libertad. Como lirio cortaron el lirio, como rosa cortaron la flor, como lirio cortaron el lirio, más hermosa su alma quedó. Qué día tan triste en Granada, las campanas doblar y doblar. Oh, qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacía llorar.